Para la mayor parte de la historia, Anónimo era una mujer. Esta cita de Virginia Woolf deja claro que la desigualdad de género ha estado y aún está presente en el mundo de la literatura. Según el ISBN, creado por el Observatorio de Género del Ministerio de Cultura y que ha hecho público sus datos por primera vez, sabemos que las editoriales publican el doble de obras escritas por hombres, con un total de 34.183 títulos frente a los 17.801 publicados por mujeres. Escuchamos a la escritora y periodista Rosera Mills. Hay varios temas a tener en cuenta respecto a las desigualdades de género en la literatura. El primero son los prejuicios que sigue habiendo en el sector editorial y también en el sector de los medios de comunicación sobre lo que escriben unos u otros. Es decir, se juzga en función de si eres hombre o mujer con unos prejuicios previos. Esto no tiene absolutamente ningún sentido ni se debería aplicar porque, como decía Ana María Matute, la discusión sobre si hay literatura masculina o femenina es absurda. Hay buenos o malos libros y ya está. Para compensar esta desigualdad, algunas bibliotecas como la de la localidad Moral de Calatrava en Ciudad Real han llevado a cabo una iniciativa llamada Estantería Violeta para dar a conocer a más mujeres escritoras. Escuchamos a María Salvador, bibliotecaria de esta localidad. La Junta, a través de la red de bibliotecas, nos envía una serie de libros escritos por mujeres y que tenemos en un apartado dentro del aula o de la biblioteca denominado la Estantería Violeta, y con motivo del 8 de marzo, pues digamos que se estimula y se promociona bastante. Aunque tampoco hay que olvidar la escasez de mujeres escritoras que han sido galardonadas con premios literarios, ya sea a nivel nacional o internacional. En España, el premio Cervantes ha recaído en tan solo 4 mujeres desde su creación en 1976. La desigualdad se produce en la parte del nivel superior, los premios, el prestigio, los libros que tienen una repercusión realmente amplia. Porque ahí sí que está bastante copado por el un poco el tópico de que tiene más prestigio el sector masculino de la escritura, porque también los jurados están llenos de hombres y las editoriales están dirigidas por hombres. Aún falta un largo camino para recorrer y conseguir eliminar esa desigualdad de género, no solo en el ámbito literario. Por ello, para terminar, nos quedaremos con la frase de la poetisa griega Safo de Lesbos: te aseguro que alguien se acordará de nosotras.